Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cultura Constituyente. En esta ocasión conversaremos con Malucha Pinto Solari, dramaturga, directora teatral y actriz. Forma parte del colectivo teatral Aracataca Teatro, que ha trabajado durante 23 años en comunidades invisibilizadas del país, desarrollando montajes, documentales y un libro que habla de un mundo que ha estado marginado de este sistema. Ha sido activista por causas de derechos humanos, inclusión y género y recibió el premio Elena Caffarena por su trabajo y lucha a favor de las mujeres. Muchas gracias, Malucha, por estar hoy acá en Cultura Constituyente. En el nombre de Santiago Off y El Desconcierto, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, sobre todo, por este espacio, de verdad, porque creo que necesitamos poder reflexionar juntos y juntas y hacer comunidad, y esta es una manera de hacerlo. Así que gracias. Así y también por poner el Solari, que nunca te ponen, para honrar a la madre. Muy bien. Malucha, bueno, habíamos estado conversando hace un ratito como fuera de cámara, cómo ha sido toda esta aventura finalmente de tomar esta decisión de ser candidata constituyente, llevar esta misma representación que tú hablas del el activismo que has desarrollado durante tantos años también, y sobre todo la cultura, cómo ponerla e instalarla como un derecho social. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la recepción de las comunidades, el Distrito 13, qué comuna lo conforma y cómo has estado dialogando con ellos, qué has visto, qué observaciones tienes al respecto de esta gran tarea, de esta gran carrera de llegar a la constituyente. Bueno, hay que decir que el Territorio 13 es un territorio heroico y glorioso. Es un territorio que tiene mucha tradición y mucha historia. Nosotros con Aracataca justamente hemos trabajado fundamentalmente en ese territorio a lo largo de nuestros 20 años, poniendo al servicio de estas comunidades el arte, la cultura, conviviendo con ellos en además programas de largo aliento, no ir una vez, sino que hemos estado muchos meses. Por lo tanto, tenemos muchos vínculos con la gente del Territorio 13. Pero hace 5 o 6 años que solo íbamos a hacer teatro. Y en estos 5 o 6 años ha habido un franco, profundo y doloroso deterioro social de la gente. El tema del narcotráfico realmente se ha tomado las poblaciones, se ha tomado los espacios, no solo desde el punto de vista de la delincuencia, sino que también desde el punto de vista de su cultura, su estética, sus sonidos, su paradigma. Casi hay un paradigma ahí, porque tiene este idioma realmente. Entonces, es fuerte. O sea, de repente ellos llegan a un edificio de departamento, sacan a la gente, tiran lo que no les gusta por la ventana y se toman los departamentos y luego los arriendan y amenazan a sus dueños. Es como el Far West realmente, donde no... ¿Quién podrá defendernos? Podría ser como el lema del Chapulín Colorado realmente. Entonces, mayoritariamente hay gente que no está con el narcotráfico y que vive con mucho miedo, con la angustia de que los niños y niñas no pueden salir a la calle, donde no puedes tener una vida amorosa, armónica, de convivencia realmente. Ahora, este es un territorio que ha dado grandes luchas en Chile. Es gente muy puesta, muy trabajadora, yo diría heroica, con mucha tradición de organización además. Y eso está en su ADN, eso está en su memoria y eso sigue operando y la gente porfiadamente se sigue organizando y sigue intentando afirmar la vida finalmente. Entonces, ha sido fuerte, ha sido bonito, hemos tenido grandes conversaciones. También darte cuenta que hay mucha desinformación, que ha habido una estrategia realmente gubernamental de no informar a cabalidad qué viene, qué es lo que es, de qué se trata, qué es la constituyente, qué son los candidatos a la convención constituyente, qué es un gobernador o gobernadora, porque van a votar por... Claro. Eso ya es... Nadie entiende qué es eso. Es una elección... alcaldes, concejales, claro, constituyentes, gobernadores. Entonces, hay un tema de desinformación importante. Oye, y dentro de las principales, por ejemplo, necesidades, porque vemos que
Claro, el narcotráfico es algo que nos atraviesa como país de norte a sur. Hace poco hablábamos desde el tiempo de la dictadura, la inserción de la pasta base que consumió una generación completa de jóvenes y adolescentes, niños, en muchas comunidades a lo largo de Chile, algo que nosotros como organización, como fundación también hemos visto y hemos presenciado. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son las necesidades que hoy tienen las personas del distrito que tú representas? ¿Cuáles son las necesidades a cubrir más urgente que tú ves? Bueno, por un lado, a ver, vivienda. Hay una situación, una crisis de vivienda habitacional profunda. Hay mucho hacinamiento, con todo lo que eso significa cuando tú vives hacinado. Eso trae muchos problemas sociales realmente. Ciudad, o sea, barrios dignos, barrios donde puedas convivir, barrios donde puedas desarrollarte a plenitud, lo que significa áreas verdes, movilización, transporte, lugar para los niños, para las niñas. Bueno, las comunas son distintas, hay comunas donde la presencia de estas inmensas poblaciones verticales que han arruinado los barrios patrimoniales, que han arruinado la convivencia además, porque las empresas constructoras no claro, tienen ninguna mirada vial, entonces ahí ha ocurrido, bueno, los tacos, muchos autos que quedan afuera, lo que ha traído delincuencia, en fin, o sea, las comunas son distintas, pero la necesidad de barrios, de vivir en un barrio donde podamos convivir, encontrarnos, donde hayan espacios culturales, en fin, por ejemplo, ese es un temazo. Luego, bueno, pensiones. Pensiones, o sea, pensiones indignas, muchos adultos mayores botados, abandonados, sin ninguna posibilidad de desarrollarse y de hacer su aporte finalmente. Si las personas mayores tenemos, porque ya soy una persona mayor, tanto que decir, tanto que aportar a un país realmente. Luego te diría yo el tema cultural también es un tema importante para ellos, para ella, educación, salud. Yo diría que esos son como los universos más álgidos y más importantes para la gente del territorio 3. Hace un rato hablábamos sobre la importancia de la barrialidad, de volver a los barrios, de reconstruir y hacer emerger nuevamente estos barrios que han estado tomados por el narcotráfico. En cuanto a cultura, ¿cómo ves tú el desarrollo cultural en las comunas del Distrito 13? ¿Y cuál es en tu misión, en qué orden de prioridades instala la cultura en un futuro debate si sale elegida constituyente? Bueno, a mí me parece, bueno, que la cultura, desde en este último tiempo, aún más, la importancia de que la cultura sea protagónica en esta constitución realmente. El desarrollo cultural es básico para este país. Tiene que ver con memoria, tiene que ver con identidad, tiene que ver con la posibilidad de que nos convirtamos todos y todas en sujetos culturales, comunidades que son sujetos culturales, capaces de generar nuestros propios contenidos y desde esa creación poder vincularnos unos con otros. Interregiones, nación mapuche, con los pueblos indígenas, entre los barrios. Ahí hay un mundo que va a ser una diferencia total. Yo creo que el sistema neoliberal y toda esta pseudo-democracia no le ha dado el espacio gravitante que tiene la cultura. Fíjate que en el territorio 13 hay cualquier cantidad de organizaciones culturales que sobreviven a pulso con enorme dificultad. Hay muchos artistas barriales, muchos músicos diversos, desde la cumbia, los reggaetoneros, los raperos, las raperas, música mapuche, por ejemplo, muchos muralistas, gente que hace mosaico, pero increíble, o sea, uno queda como impactado realmente, impactada. Y yo pensaba, ¿qué pasa si todas estas plazas, todos estos espacios públicos abandonados estuvieran entregados a los artistas de los barrios? Te fijas que hubiera presupuesto para ellos, creas recursos para jóvenes, porque fundamentalmente es gente joven, aunque también hay grupos de teatro, personas de la tercera edad, etcétera.
tendrías otro mundo barrial, una manera de que la gente fuera conectándose con quienes son, con su memoria, con su futuro además. Entonces, ahí hay una mirada que involucra un Ministerio del Interior, que involucra un Ministerio de Vivienda, un Ministerio de las Culturas y las Artes, otra mirada en la cual el eje sea la cultura como una manera de ir rescatando este país. La cultura como un derecho social. Como un derecho absoluto. Dentro de los derechos humanos, el derecho a la cultura. Y por algo está dentro de los derechos humanos. Es fundamental. Sí. Oye, Malucha, hablaste de las organizaciones y de la sociedad civil que han ido manteniendo también viva esta relación ciudadanía-cultura en los territorios. Uh-huh. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces ligadas a arte, cultura y patrimonio, están siempre en la línea en la débil línea de desaparecer o de continuar, y eso va dependiendo de fondos municipales, de fondos de los gobiernos regionales o de fondos del Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio en este caso. ¿Cómo crees tú que ha sido la lógica de financiamiento cultural? Porque hoy día nos enfrentamos a una crisis sin precedente en el sector artístico. ¿Cómo crees tú que ha sido el desarrollo o el financiamiento a las artes durante todo este tiempo? Estoy hablando de los últimos 30 años uh-huh. de historia de y Chile. Antes, y antes, no, claro. Existía. No, antes, estaba, antes lo desaparecía. Claro. Bueno, yo creo que es un temazo, ¿eh? O sea, un temazo porque debe haber una profunda complicidad entre el mundo artístico, entendiendo que el arte no es la cultura, o sea, es parte de la cultura de un país, pero el vínculo que debe existir entre el mundo artístico y el mundo cultural y la ciudadanía, ¿cierto? Eso ha estado completamente abandonado. O sea, como no está garantizado el derecho a la cultura, es un secundario simplemente. Está muy, yo siento que el presupuesto, el financiamiento y las políticas han estado orientadas más como a las industrias creativas, más que a un desarrollo cultural. Entonces, ahí tiene que haber una complicidad profunda entre el mundo artístico y la ciudadanía. De partida, si es que todos los artistas tuviéramos una pata puesta justamente al servicio del desarrollo cultural, de partida habría mucha empleabilidad, o sea, habría trabajo, evidentemente. Imagínate a lo largo de este inmenso país, si todos los artistas nos pusiéramos al servicio de la posibilidad que la gente fuera creadores de sus propios contenidos, de comunidades, eso ya te hace una diferencia completamente distinta, de partida. Yo creo que ahí hay un corazón que también todo el mundo de la cultura populares, artistas vocacionales, pudieran ser financiados. Eso es súper importante. Eso también, fíjate que no hay programas para la gente joven. Como la gente joven no vota, ningún gobierno se ha interesado, ningún municipio se ha interesado en colaborar con los jóvenes. Y ahí hay un mundo, ellos a pulso han generado sus propios contenidos, han generado lenguaje, tienen sus organizaciones culturales sobre todo. Entonces, si tú empezaras realmente a entregar presupuesto, políticas públicas dirigidas a los jóvenes, eso también significaría enorme desarrollo para Chile entero. Sería una manera además de luchar contra el narcotráfico, clarísima. En vez de que los jóvenes fueran rescatados por los narcotraficantes, tú podrías rescatar a los jóvenes desde la cultura, desde la identidad, desde espacios de construcción de un país donde ellos y ellas estén incluidos, su mirada, su visión. Yo creo que todo, o sea, finalmente, yo creo que quienes han financiado la cultura y el arte hemos sido nosotros, en rigor. ¿Ah? Sí, ha salido de nuestro bolsillo, de todo lo que hemos invertido, todo lo que hemos dado, del amor que hemos puesto, de la pasión, de lo mucho que amamos nuestros oficios realmente. Desde que el Ministerio de la Cultura era División de Cultura, luego Consejo de la Cultura, han habido bastantes cambios y han habido, obviamente, aciertos y desaciertos. Entre ellos, uno de los aciertos
fue el trabajo territorial que hicieron programas en la administración de Paulino Urrutia, por ejemplo, con el Creando Chile en mi Barrio, programas de ciudadanía y cultura, de vinculación de arte y ciudadanía. En ese sentido, hemos visto el fenómeno de que se crean programas y luego viene una nueva administración y esos programas desaparecen y se vuelven a crear otros y que luego desaparecen. Y ha sido como una constante, ha sido cíclico esto, este ir y venir de programas que muchas veces han potenciado la vinculación del arte con las comunidades y otras veces han generado esta empleabilidad tan necesaria de la que habla y que hoy reclama este sector que se siente bastante desprotegido. Para eso, por ejemplo, teniendo como base una política cultural mucho más activa, ¿cómo se instalaría esa política en la nueva Constitución? Es súper importante lo que tú dices, porque de algún modo el desarrollo cultural queda en manos de gobiernos y de las miradas de gobiernos, y finalmente inserto en una cultura neoliberal a la que no le interesan los artistas, a la que no le interesa tener un pueblo creador, un pueblo crítico, un pueblo organizado en comunidades que tienen un lenguaje, que tienen una estética finalmente. Eso no le sirve al mundo neoliberal, para nada, todo lo contrario, atenta al mundo neoliberal. Eso de partida. Entonces, bueno, démosle un gran aplauso a la Paulina Urrutia. Yo diría a Claudio Girolamo también. Él desarrolló muchos programas muy interesantes en el sentido de recuperar cultura barrial, por ejemplo, recuperar cultura ciudadana y vincular a los artistas con ese universo. Eso es clave y creo que por ahí va. Pero esto no es un derecho garantizado. Necesitamos una constitución que hable del derecho a la cultura y lo desarrolle de tal manera que sea una política de Estado, no una política de gobiernos, sino que el Estado garantice una línea, comprenda la importancia, el protagonismo que tiene la cultura. Entonces, eso es un mínimo para mí en la constitución, que tenemos que ir a pelear, tenemos que ir a argumentar y tenemos que convencer realmente. Oye, Malucha, en tu biografía hablas que has tenido una relación y has defendido causas de género, derechos humanos. Hoy en Chile estamos viviendo procesos de cambio social bastante importantes. Siento yo que es un cambio de paradigma también a nivel global. Siento que todos los poderes totalitarios están en una crisis. Es como la caída inminente de los poderes totalitarios. En ese sentido, ¿cuál es tu visión respecto a lo que sucede en Chile en cuanto a derechos humanos hoy? Oh, rudo, muy rudo. Es importante lo que tú dices porque en el mundo entero está cayendo el patriarcado y eso es una realidad. Todas las instituciones que se han construido desde esta mirada patriarcal están cayendo como naipes, brum, que se desploman realmente. Y Chile no está ajeno a eso. Hoy día, imagínate, enfrentamos un proceso democrático con presos políticos de la revuelta, con 2.500 jóvenes que están sin procesos, muchos de ellos, en que evidentemente ha habido montajes donde se les ha cargado con bombas Molotov, donde hay ya claramente carabineros involucrados, donde los únicos testigos en estos juicios son carabineros, 35 carabineros. Venimos de un 8 de marzo con testimonios realmente espeluznantes de lo que le pasó a chicas, con carabineros que torturaron, que les hicieron, o sea, las obligaron a hacer sexo oral, o sea, cosas realmente, o sea, yo pienso ya dictadura, DINA, CNI, estamos ahí. Entonces, hay un tema con derechos humanos álgido, importantísimo. Y dentro de los derechos humanos, por supuesto, derecho a la cultura, claro, derechos sociales garantizados. Yo, ¿sabéis qué veo? Yo lo he podido, adentro de mi corazón, como decir, lo que necesitamos es un Estado matrístico, un Estado madre, no un Estado padre, un Estado madre que abraza y que proteja la vida en todas sus formas, que proteja la tierra, los animales, los seres humanos, que desde ese amor y protección de la vida nos vayamos ordenando. Y ahí, obviamente, eje central los derechos humanos,
el derecho a la cultura, los derechos sociales. Oye, Malucha, con todo lo que está sucediendo en relación a la pandemia, por ejemplo, y cómo también la economía ha tratado de ir activándose en distintos sectores, el gastronómico, las tiendas, qué sé yo, los centros comerciales, etcétera. Y la cultura sigue con puertas cerradas y con protocolos que muchas veces son no se pueden operar, básicamente, porque un teatro con 10 personas es imposible que pueda tener alguna ganancia, ya sea para la compañía, sobre todo cómo se distribuyen económicamente las pequeñas ganancias que van teniendo a través de venta de tickets, etc. En ese sentido, ¿tú crees que hay una cierta censura a la cultura hoy, a las manifestaciones artísticas y culturales? No me cabe la menor duda. Primero, ausencia de ministerio. O sea, no ha existido un ministerio de las culturas y las artes que cuide, proteja, propicie todos los verbos que podamos encontrar hacia los trabajadores de la cultura y hacia la cultura en general. Un desconocimiento absoluto, además. Las declaraciones de la ministra fueron, o sea, por decirlo menos, desventuradas. O sea, el primer gesto de la especie humana fue un gesto cultural. Sentarnos en círculo, prender un fuego, bailar, cantar y contarnos historias que nos permitieran mantenernos vivos. De esa manera fuimos traspasándonos medicina, emociones, historias, posibilidades, plantas, en fin, o sea, es a través de la cultura que seguimos existiendo. Entonces, desconocer eso me parece increíble y hablar de otras prioridades. Bueno, eso de partida. Y yo creo que sí, que hay un castigo, que es decir, bueno, ustedes artistas salieron a las calles, bueno, desde la mirada de ellos, apoyaron a los delincuentes, violentistas, al enemigo monstruoso que quiere destruir el país. Bueno, cómansela, porque es curioso. O sea, mientras los malls están llenos así, mientras las ferias, makes, no sé, patronatos, en fin, y en el resto del país igual, los teatros están cerrados, o sea, ya llegaron a la demencia de que no se podía tocar música en los restaurantes porque nos íbamos a escupir, porque íbamos a hablar más fuerte. O sea, curioso. Sí. Oye, Malucha, y en este mismo sentido, tu visión obviamente es súper crítica respecto a la oficialidad, al ministerio. En ese sentido, por ejemplo, todas estas medidas que se están tomando en relación a los toques de queda, a las cuarentenas obligatorias, ¿tienen un componente, desde tu punto de vista, como una especie de control social? Yo creo que sí, yo creo que hay un control social. Desde el principio, además. Yo el otro día pensaba y decía, qué conveniente, ¿ah? Qué conveniente en este momento, no sé, yo creo que sí, que hay un factor importante de control social realmente. Sí. Sí. Oye, y ahora ya pasándonos como a un tema que tiene que ver, ¿cuáles son más o menos las propuestas con las cuales tú quieres llegar a esta asamblea constituyente? ¿Cuáles en términos culturales, en términos sociales? Hablábamos que educación, salud, vivienda son necesidades que tú ves de manera urgente en las comunidades del Distrito 13, por ejemplo. En relación a eso, ¿cuáles son las propuestas más, las primeras propuestas que tienes como si llega a ser elegida para la constituyente, que ojalá suceda? Ojalá. Eso. Bueno, lo que un poco te planteaba antes, poder instalar el concepto, pues yo creo que hay que partir de bien arriba, ¿no? De lo más trascendente, de mirar hablar de un país matrístico, un estado matrístico, que cuide, que ampare la vida, que la contenga, que la propicie. Y desde esta mirada de cuidar la vida, los derechos humanos creo que es fundamental, ¿no? Derechos de la tierra, de todos los seres humanos, de los animales. Me parece súper importante revertir ahí la mirada. Y derechos humanos, derechos sociales, necesitamos tener, por favor, ¿cómo vamos a seguir teniendo hospitales para pobres, hospitales para ricos, colegios para pobres, colegios para ricos? No, aquí necesitamos
una sola medicina de calidad hermosa, donde la salud mental sea parte, donde tengamos una educación de calidad, y cuando hablamos de calidad, una educación donde esté incorporada la educación artística. Claro. Tú lo sabes, o sea, si fuéramos educados artísticamente desde la sala cuna hasta cuarto medio, ¿qué cantidad de habilidades adquiriríamos? Ser personas sensibles, conectadas con el cuerpo, capaces de trabajar en equipo, capaces de trabajar en equipos diversos, en que uno construye obras comunes, claro, y que esas obras comunes se ponen al servicio de un país, de una comunidad. Bueno, derecho a salud, ya lo hablamos, a la educación, derecho a la cultura, que hemos hablado bastante sobre, pensiones dignas, viviendas dignas, barrios. Oye, Malucha, y ustedes, por ejemplo, si bien tienen en una cercanía con cada una de las comunidades que visitan, ¿hay cercanía también con otros constituyentes, otras candidatas o candidatos a la Convención Constitucional, con las que dialoguen, intercambien ideas, vean de qué manera se puede desarrollar? Porque vemos que hay muchas personas del ámbito artístico y cultural a lo largo de Chile que está hoy postulándose a Constituyente, y que muchos también van a ser parte de este ciclo de cultura constituyente. ¿Han tenido diálogo ahí entre candidatos y candidatas? Sí, fíjate, me ha tocado no solo dialogar con compañeros y compañeras del mundo de la cultura, que harto hemos hecho, sino que también con otros compañeros y compañeras del mundo independiente, sobre todo. A mí me ha tocado hartos círculos en los barrios en que han invitado a distintos candidatos por el Distrito 13. Y nos ha tocado ahí conversar, escuchar sobre todo, y algo, no sé si notable o triste, es que todos pensamos lo mismo, todos queremos lo mismo, todos estamos recogiendo lo mismo. Entonces, bueno, por un lado, eso asegura que ya en la Convención Constituyente, los que lleguen o lleguemos, vamos a tener muchos acuerdos y muchos puntos en común que defender y que poner y que instalar. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando digo penoso, es que creo que deberíamos haber hecho un esfuerzo mucho mayor por ir en menos listas, porque estos acuerdos, porque esta mirada país, porque estas ganas y estos sueños nos hubieran reducido la cantidad de candidatos, que somos demasiados realmente. Uh-huh. Las fuerzas progresistas están diseminadas en miles de miles de miles de candidatos. Oye, es que quería volver a algo súper importante. Dale. Y es lo siguiente. Es fundamental salir de esta democracia representativa a una democracia mucho más participativa. Y esto tiene que ver con la cultura, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la posibilidad de un país que se construya de abajo hacia arriba. Como decía nuestro gran Galeano, que decía que lo único que se construye de arriba hacia abajo son los fosos. Todo lo demás en la naturaleza se construye de abajo hacia arriba. Entonces, el clamor del Territorio 13, y yo creo que el clamor de todo Chile, es construir un país desde la mirada, desde la identidad, desde los sueños, desde los dolores del pueblo de Chile. Y eso es súper importante. Y eso tiene herramientas muy precisas que hay que ir a pelear ahí a la Convención Constitucional, como son la posibilidad de que el pueblo de Chile, juntando una cantidad de firmas, pueda también proponer leyes, pueda revocar a un diputado, un senador que no ha cumplido sus programas, sea fiscalizador de la gestión pública, por ejemplo. Que tengamos plebiscitos directos. Mira, cualquier Estado moderno en el mundo lo tiene. Nosotros estamos a siglos de distancia. ¿Por qué no, si es que hay desacuerdos, por ejemplo, grosos, o sea, en cosas que gravitan en un país? ¿Por qué no plebiscitos directos en que tú consultes a la ciudadanía? En que los dirigentes sociales o dirigentes sindicales puedan acceder a ser líderes nacionales, por ejemplo. En que necesitamos políticas que fortalezcan las organizaciones ciudadanas. ¿Me entendís? Que hay mucho ahí que hacer. Yo creo que tenemos que tener un defensor del pueblo que esté más allá de gobiernos, de Estado, de empresa, y que se dedique a toda esa línea de trabajo, que es defender los derechos del pueblo. Eso no existe en Chile, existe en miles de otros países. ¿Por qué no acá?
No podemos seguir con este régimen presidencialista, en que un presidente, o sea, care puto, veta. Claro. Tiene una autoridad que es completamente desmedida. ¿Para qué tenemos dos cámaras? A lo mejor con una, en que las leyes no se demoren siglos en aprobarse, por ejemplo. En fin, entonces el tema de una democracia participativa tiene que ver profundamente con la cultura. Oye, Malucha, en ese sentido, hace un rato también hablaste de la plurinacionalidad, de poder valorar nuestros pueblos originarios, etcétera. Hace unos días escuchaba una entrevista de Roberto Cayuqueo, donde hablaba de que la Araucanía debiera tener soberanía, tener un gobierno central, como se ha hecho en distintas partes del mundo, en estados que pueden ser plurinacionales. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu mirada respecto a lo que está sucediendo hoy en la Araucanía con una militarización? Es una tragedia. Sí. O sea, esto es una tragedia, porque el genocidio finalmente del pueblo mapuche es algo que se arrastra, que no ha tenido solución, que no ha tenido salida política. Fíjate que hasta el gobierno de Ramón Freire, que no es tan atrás, todavía existía Nación Mapuche, Nación Chilena, que se vinculaba como naciones y mantenía un diálogo como naciones. Entonces, esto ha tenido que ver también con los últimos años, en que cada vez los pueblos indígenas en general han ido perdiendo su esencia, además. Y tenemos tanto que aprender, además, de la Nación Mapuche, de Diaguito. O sea, aquí ahí tiene que haber un diálogo completamente distinto. Reconocer las lenguas maternas, por ejemplo. Todos deberíamos estudiar mapudungún en los colegios, todos y todas. ¿Cómo no? Lenguaje de sordo. Eso tiene que ver, por supuesto, con cultura y plurinacional. O sea, aquí hay algo que reconstruir, que restaurar, que reparar, además. Fíjate que nosotros como nación somos fruto, diría yo, de las violaciones a las mujeres indígenas. Uh-huh. Ese es nuestro mestizaje. Mujeres violadas a lo largo de todo el territorio. De ahí venimos. Y eso es algo que no se habla, que no ha sido reparado. Entonces, dentro de este Chile deseado finalmente, ¿estás optimista con este cambio constitucional o crees que esto puede transformarse también en una cocina entre la derecha, la Concertación y los independientes queden un poco al margen de todo este proceso? Hemos visto van a tener muy poco tiempo en la franja. Obviamente, un independiente, una candidata independiente, muchas veces no tiene esos contactos de donativos de distintas personas para poder financiar esa campaña. En ese sentido, ¿tú cómo visualizas? ¿Cuál es tu mirada, tanto optimista por una parte o pesimista por otra, de ver cómo va a ser el resultado de todo esto? Buena pregunta. Mira, yo siento que, por un lado, si tú piensas que este proceso ha sido fruto de la movilización popular, o sea, es el pueblo en las calles, la gente organizada, que empuja a que esto ocurra. Las primeras banderas del 18 de octubre fueron plebiscito ahora, asamblea constituyente. Esa fuerza, esa voluntad, mueve a la clase política y ocurre lo que está ocurriendo. La paridad tampoco era parte, fue fruto de la movilización de las mujeres. Se logra la paridad. El movimiento mapuche logra los escaños reservados para los pueblos indígenas. O sea, lo que quiero decir es que hoy tenemos una ciudadanía que está movilizada y que tiene que seguir movilizada, empujando cosas, ¿cierto? Ahora, dentro de la gente que va candidata a la Convención Constitucional, incluso adentro de los partidos, hay muchas personas independientes. Hay muchas personas que no están alineadas con las cúpulas de poder de los partidos y que van a empujar por temas y por espacios en los cuales va a haber una alianza, yo creo, profunda con los independientes. También hay que confiar en eso, en que también las cúpulas políticas se están rompiendo y se están desmigajando, incluso, te diría yo, dentro de los militantes de esos partidos, esos militantes de base también están
por mover temas, por mover propuestas, por mover acuerdos distintos. Entonces, yo no sé si va a ser tan fácil esta cocina. Por otro lado, va a haber esta primera etapa que es el reglamento, en la cual creo que es fundamental, por ejemplo, exigir casa de vidrio, lo que significa que todo este proceso sea de cara a la ciudadanía y que se transmita por televisión nacional. O sea, la gente en Chile sigue teniendo la tele prendida todo el día. Bueno, ahí hay que visibilizar lo que está ocurriendo, que la gente se informe, por lo tanto se pueda levantar también frente a ciertos temas. Por otro lado, creo que debe ser obligación, no voluntad, obligación que los constituyentes mantengan su relación orgánica con sus territorios, que hay que crear una orgánica para que los constituyentes estén en permanente vínculo, informando, la gente pueda estar entregando propuestas, que eso a lo mejor habría que hacer una complicidad con los alcaldes, que colaboren en esta orgánica, que todo el tema económico sea transparente, que tú transparentes las cuentas a través de tus páginas web, por ejemplo, que deba ser paritaria, porque un presidente debiera haber una dupla. Todos los cargos que ahí se elijan deben ir en dupla, creo yo. O sea, todo eso va a ir permitiendo y asegurando que no haya cocina. Y yo creo que los constituyentes también tenemos que apelar a la ciudadanía para que acompañe desde la movilización el proceso constituyente y que esto que hoy es una convención constitucional se transforme en una asamblea constituyente, que es lo que soñamos todos y todas cuando salimos a las calles. Claro. Oye, Malucha, desde el 18 de octubre, por ejemplo, hubo de manera espontánea una proliferación de cabildos en distintos temas y en distintos lugares también, en plazas, centros culturales. Muchas organizaciones de la sociedad civil organizamos cabildos ciudadanos. Para la toma de decisiones en la redacción de la nueva Constitución, ¿crees prioritario volver a los cabildos ciudadanos? Tú hablabas de, de esa relación que no se debiera perder. ¿Crees que esa relación debiera ser a través del municipio o debiera ser directamente con las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, el cabildo abierto para poder llegar a plantear temas, o sería un proceso muy lento en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? ¿O puede haber una mixtura ahí? A ver, yo en eso soy, quizás voy a ser súper políticamente incorrecta en lo que te voy a decir, pero por lo menos es algo que he estado planteando en los territorios. Tampoco creo que hay que ser iluso. No es que todo Chile esté organizado en cabildos y asambleas territoriales. O sea, tenemos 40 y tantos años de desmovilización popular. La gente no participa. No porque hayamos salido masivamente 1 millón, 2 millones y muchos millones a lo largo de todo Chile, hartos, hastiados, que tiene que ver con un grito emocional también, de estoy chato, ¿hasta cuándo realmente? ¿Me entendí o no? Eso no significa que el pueblo de Chile esté totalmente organizado. Yo lo que he visto es mucha desinformación, a la gente le cuesta llegar cuando se producen las instancias de conversatorios constituyentes. Entonces, creo que es importante ahí, desde los constituyentes, invitar a la gente a tomar protagonismo en este proceso constituyente, a tener opinión, a escribir sus propuestas, a juntarse con los vecinos y las vecinas. Porque finalmente en un territorio, yo pienso en mi propio, no son tantos los cabildos, ni tantas las asambleas territoriales, la verdad. Eso es algo que hay que volver a despertar, la gente tiene que hacerse responsable, no distraerse, entender que ellos finalmente y ellas tienen que construir su destino y que pueden dar vuelta a la historia, no otros representantes de los cuales además vamos a criticar y nos vamos a quejar. Entonces ese es todo un mundo nuevamente cultural, necesitamos otra cultura, una cultura de la participación. Bueno, ¿cómo
se hace para votar por ti? ¿Dónde, en qué lista te encontramos? Sabemos que va a haber, que va a ser, no sé, un montón. La sábana. Gigante, y va, alcalde, gobernador, sí, constituyente, independiente, partidos políticos. Pero ¿cómo llegamos a Malucha Pinto, Distrito 13? ¿Hay alguna otra indicación para poder llegar al voto? Bueno, muy importante que cada persona sepa que tiene que ir a votar. Claro. Y que hay que, yo tengo así como una imagen, no sé cómo se llama esta, bueno, da lo mismo. Pero sí, si cada uno de nosotros lleva 5 personas a votar, se responsabiliza militantemente de convencer a 5 personas que no iban a ir a votar, de ir a votar, podemos hacer un punto de quiebre en la convención constituyente. Me responsabilizo y llevo a 5 personas, ojalá jóvenes, además, que van a votar por cambios. Eso por un lado. Por otro lado, te van a entregar 4 papeletas. 4. Una por alcalde, una por concejales, una por gobernadores y otra por constituyente. Dentro de la lista de constituyentes, en el caso de mi persona, yo voy por el territorio 13 y soy el número 20, la número 20. Yeah. O sea, quien quiera votar por mí tiene que ir a territorio, tiene que pertenecer al territorio 13, claro, y votar por 20. Genial. Malucha, te quiero dar infinitas gracias por esta instancia en nombre de la Fundación Santiago O y El Desconcierto, agradecer tu presencia, tu idea, tu lucha constante. Y ojalá que te vaya muy bien. Invitamos a toda la gente del Distrito 13 a estar pendiente de tus redes, donde supongo que estás, sí, subiendo toda la información. Sí. Y nada, darte este último momento para que digas lo que quieras decir, lo que te fluya. Oye, ni siquiera, o sea, yo lo único que invito de verdad a todas y todos los chilenos, que en un tiempo oscuro y difícil, porque estamos viviendo una crisis profunda, y yo lo siento, mi cuerpo lo siente realmente, abrazar la esperanza, que hoy día la esperanza es otra esperanza, es una esperanza delicada, una esperanza que tiene que ver con la ternura, que tiene que ver con aromas, con semillas, y hay que abrazar esa esperanza. La certeza de que como venceremos y será hermoso, y creer en esa hermosura, porque mientras uno o una de nosotras siga afirmando la belleza, ella podrá triunfar finalmente. Así es que nada, votar por fuerzas progresistas que vayan por los cambios. Bueno, Malucha, muchas gracias por haber sido parte de esta cultura constituyente. Esperamos seguir encontrándonos y que ojalá se cumplan todos tus propósitos y que seas parte de ahí del equipo que escriba esta nueva constitución. Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima.